Bueno, el tema de hoy sobre el conocimiento moderno colonial y el tipo de epistemología que fundamenta la ciencia social nos obliga a tener que hacer un recuento histórico para entender entonces qué significa ese yo cartesiano que es el que fundamenta toda la ciencia moderna, y entender quién es ese yo y de qué se trata ese yo, para luego podernos plantear descolonizar las ciencias sociales. Si no tenemos ese recuento histórico y si no tenemos esa conceptualización ya teórica de qué se trata el asunto, vamos a estar dando golpes en el aire, porque para poder descolonizar tienes que tener un conocimiento de qué se trata el paradigma moderno, de qué se trata las ciencias sociales modernas coloniales, cómo se construyeron, qué historia los subyace, cuáles son los sentidos comunes que nos constituyen, y que nunca tomamos muy con claridad, o nunca situamos con claridad. Y para eso quiero comenzar en el siglo XV, en la conquista de ese territorio que se llamaba Al-Ándalus. Paciencia conmigo aquí, porque puede parecerles como, bueno, ¿y este por qué se va a esa historia? ¿Qué tiene eso que ver con este tema? Pues un poquito de paciencia, porque van a ver cómo tiene todo que ver. En ese momento, en el proceso de conquista de ese territorio que se conoció como Al-Ándalus, que era un territorio musulmán, ¿verdad?, en el sur de lo que hoy llamamos España, pues aquello tenía de nombre un país que se llamaba Al-Ándalus. Ahí había una autoridad política que era un sultanato, y en esos sultanatos había una correspondencia entre había una autoridad política con múltiples identidades y múltiples espiritualidades reconocidas con derecho propio en los códigos jurídicos del sultanato. Y en la práctica del sultanato, pues había relaciones de coexistencia entre estas diferentes identidades y espiritualidades. La lógica de la monarquía católica impuso en los territorios que conquistaba una correspondencia entre identidad del Estado, identidad de la población y espiritualidad de la población. Eso impuso una lógica que viene a ser los comienzos de lo que hoy llamamos Estado-Nación. La idea de que hay un Estado, una identidad que corresponde a la población dentro de ese territorio estatal. Entonces, esa ficción, que es una gran ficción, porque eso no existe en ningún lugar, ni ha existido nunca, de que la identidad de un Estado corresponde a la identidad de todos los habitantes en ese territorio, los gérmenes del Estado-Nación, que luego se generaliza en el sistema mundial, el sistema mundo, con la expansión colonial europea, y luego en los procesos de independencia se imita ese modelo que ha creado más problemas que soluciones. Pero bueno, eso es otra discusión, pero es importante tener esto en mente, porque tenemos hoy día tantas tergiversaciones sobre la historia del Islam y los musulmanes y todo eso, que hay que muchas veces decir cosas que son elementales, porque en el sentido común hoy día se apareciera como si fuera lo mismo, y se proyecta hacia el mundo y las autoridades políticas musulmanes las lógicas de dominación de las autoridades políticas de esa época cristiana, ¿no? En los sultanatos, y por eso alguna gente habla del paradigma de Andalucía o de Al-Ándalus, porque hay gente volviendo a mirar esa historia como una posibilidad de repensar lo que ocurre hoy con estas formas de autoridad política de Estado-Nación. En las Américas saben que los movimientos indígenas han planteado lo de sociedades plurinacionales, rompiendo con este esquema de Estado-Nación. Y hay una serie de propuestas que vienen del sur global, y en el mundo musulmán están gente recuperando el paradigma del Al-Ándalus, porque vendría a ser algo así como un Estado con multiplicidad de identidades y multiplicidad de religiones, etc.
En ese proceso de conquista, que no es una reconquista, habría que hacer toda una disquisición sobre por qué eso no es reconquista, que no tengo tiempo de elaborar, pero si quiere lo discutimos después, pero la idea de que una invasión o una conquista musulmana de ese territorio y que lo que hace la monarquía católica es simplemente reconquistar, ¿no? Es un gran mito, uno de los grandes mitos de la historia, de tanto de España como de la historia moderna, porque la idea es que hubo una invasión musulmana que luego lo que hicieron los cristianos era una resistencia contra ellos. Bueno, es muy largo de entrar en ese tema porque no hubo tal cosa como una invasión musulmana a España. España no existía en el siglo VIII. Habían pueblos ibéricos oprimidos por élites visigodas y por el obispado del Vaticano, de Roma. Y bueno, ahí sucedieron cosas muy complicadas, que la palabra conquista se queda muy corta, porque hubo una lucha entre diferentes pueblos junto con los musulmanes por derrocar el poder político visigodo y del Vaticano. Y hubo conversión también masiva de mucha gente que vivía en ese territorio, incluyendo pueblos ibéricos que vivían ahí. Y bueno, esto es una historia muy larga de contar que aquí no hay tiempo para elaborar. Entonces, viene el tema de la conquista, ¿no?, de la monarquía católica. Y en eso, cada vez que conquistaba territorio, imponía esta lógica de un Estado, una nación, una religión. Un Estado, una identidad, todavía la nación no estaba formulada, pero es una identidad y una religión. Entonces, en ese proceso, las personas conquistadas, que eran fundamentalmente musulmanes, judíos, habían cristianos en los territorios de Al-Ándalus que convivían con de pleno derecho de una manera que no existía en la monarquía. Pues la monarquía, los musulmanes y los judíos eran perseguidos. Entonces tenían los musulmanes y judíos dos opciones: o se convertían, y si se convertían entonces había la posibilidad de que coexistieran y convivieran en el territorio junto con los cristianos, y usualmente era una conversión forzosa porque esa era la única opción que te dejaban. Y si no te convertías, ocurrían dos cosas: los que resistían eran aniquilados, los que no resistían o los aniquilaban o los expulsaban del territorio. ¿A dónde se iban muchos de los musulmanes y de los judíos expulsados que sobrevivían la aniquilación física? Pues se iban a los territorios del norte de África, eran territorios musulmanes, donde los judíos tenían plenos derechos, y eso también hay que decirlo, en la autoridad política musulmana históricamente siempre hubo reconocimiento de derechos a los judíos. Y digo esto por el sentido común hoy día de los orientalistas sionistas norteamericanos, europeos e israelíes, que te hacen ver como si la historia entre judíos y musulmanes fuera una guerra eterna entre ellos y que se odian y que nunca se han llevado. Eso es una gran mentira, porque los judíos, huyendo de los pogroms y las matanzas genocidas de la Europa cristiana, ¿dónde se iban? Se iban a territorios musulmanes porque allí tenían derechos reconocidos y no existía tal cosa como matanza de judíos ni nada de eso. Y eso pasó por siglos. Y la convivencia y coexistencia de judíos y musulmanes bajo territorio de autoridad política musulmana era muy común, y explica por qué allá era que huían los judíos de las matanzas y las masacres de la Europa cristiana. Eso hay que decirlo porque hoy día hay una distorsión enorme sobre estos temas, que pareciera como si el conflicto en Palestina hoy fuera un conflicto de odio de judíos y musulmanes y ya, y eso encubre un problema central, que es el problema colonial racial del proyecto israelí sobre ese territorio. Es un proyecto colonial, no es un proyecto de... Y desde hace 60 años que tenemos estas narrativas que nos hacen ver como si eso fuera un conflicto eterno entre judíos y musulmanes de más de 1000 años y cosas por el estilo. Bueno, eso es una parte. En ese momento, cuando conquistaban el territorio, pues ocurría la conversión forzosa. Mucho el discurso que se usaba en ese momento por parte de la monarquía cristiana, castellana, era la pureza de la sangre. Y la pureza de la sangre era un concepto en ese momento proto-racista, no es completamente racista. Y digo proto-racista porque todavía el tema de la humanidad del otro
no está formulado de una manera muy clara. O sea, el otro, si se convierte, pues forma parte de la comunidad de los cristianos. De manera que la humanidad del otro no estaba en cuestión. Lo que estaba en cuestión era la religión. Tienes el Dios equivocado o tienes la religión equivocada. Nos matamos por eso. Pero tú eres un humano en el momento que yo concibo la posibilidad de que te conviertas y seas uno como yo, ¿no? Entonces, el tema de la pureza de la sangre no era un tema todavía completamente racial. Era un tema que pasaba por una especie de biopolítica, con el permiso de Foucault, que dice que la biopolítica empezó en el siglo XIX. Bueno, el siglo XV la tienes muy clara, donde el Estado de la monarquía católica vigila a las poblaciones de la siguiente manera. Ellos quieren saber si te has convertido o no. Y para saber si te has convertido o no, tienen todo un sistema de vigilancia para observar el comportamiento de estas familias que alegan haberse convertido. Pero el tema de la pureza de la sangre era saber si tú eras puramente cristiano, y en ese caso no había que vigilarte, o si tú eras, si tú tenías un abuelo musulmán, una abuela judía o cosas por el estilo, para saber si tú en verdad eres un converso o si tú estás fingiendo conversión. Entonces había que vigilarte. Y ese era el tema de la pureza de la sangre. Ese tema se va a transformar con la conquista de las Américas. Colón, cuando va a su reunión, a su primera reunión con el rey y la reina católica de España, Fernando el Católico y Isabel la Católica, él le presenta el plan que se llamaba Empresa de las Indias. En ese plan, esta es otra discusión, o sea, esa idea de que Colón iba y se iba por un precipicio porque la tierra era plana y que ese es otro mito enorme, o sea, eso es otra discusión también que no hay tiempo de tener aquí, porque en realidad él iba con mapas chinos y los chinos habían cartografiado el mundo y eso había llegado a Italia vía las misiones del Vaticano en la China, y por eso es que todos estos navegantes conquistadores eran italianos, o sea, Colón, Vespucio, Magallanes, etc. Pues ellos venían con estos mapas secretos. Entonces, bueno, esa es otra parte, ¿no? De manera que ellos no venían a un territorio. En esos mapas aparecen las Américas claramente como una península y una extensión de la China. Y por eso Colón le llamaba a las Indias, porque él pensó que había llegado a las Indias. Él no conocía bien esos mapas, pero él iba con un mapa y él creía que eso era la India. Por eso fue que él murió creyendo que estaba en las Indias. Y por eso le llaman indios a los indígenas de la América, porque él pensó que había llegado a la India y se murió con esa creencia. Entonces, cuando Colón se reúne con ellos, la reina y el rey le dicen, mira, esto está muy bien, pero primero tenemos que acabar con el último reducto de Al-Ándalus, que es el Sultanato de Granada, que no era un reino, era un sultanato. Y una vez lo destruyamos y unifiquemos el territorio bajo un Estado, una identidad, una religión, entonces podemos pasar a la parte 2, que es la expansión hacia esto por acá, ¿no? Que en ese momento no se llamaba Américas, ¿no? No, ellos no sabían exactamente qué era esto por aquí, por eso la palabra Indias, occidentales, ¿no? Pero le dicen, tienes que esperar a que caiga Granada, para entonces pasar allá. Digo esto también porque estas son historias que aparecen fragmentadas y que tenemos que de alguna manera conectar, porque nuestra historia está fuertemente influenciada por la conquista de moros en el sur de España, y esas conexiones hay que hacerlas. Y en la historia, tal como se ha escrito, pues la de ellos usualmente no conecta por acá y la de nosotros no conecta por allá, y esas conexiones hay que hacerlas. Y sobre todo en el mundo que vivimos hoy, de racismo antiindígena, racismo antimusulmán, racismo, o sea, sobre todo tenemos que buscar esas genealogías históricas que nos unen. Entonces, Colón se va a Santa Fe, que era un pueblo en las afueras de Granada, donde estaba el ejército de la monarquía católica esperando, ¿no?, para entrar por la fuerza. Finalmente, para hacer una historia larga, corta, se dan las capitulaciones. El 2 de enero de 1492, observen ese año, cae Granada, se dan las capitulaciones que violan rápidamente, porque un poco como los tratados con los indígenas acá, ¿no? Pero eso ya pasó por allá anteriormente acá,
donde se firman tratados que luego no se cumplen y se violan descaradamente. Una de las violaciones grandes es porque ellos había reconocimiento a propiedad, las mezquitas, las sinagogas, los derechos de los judíos, todo negociado allí, que los musulmanes negocian con la autoridad cuando capitula, cuando cae Granada, y se firman tratados y no sé qué, que ya en marzo expulsan a los judíos, o sea, de la península ibérica, o sea, los violaron muy rápidamente. Ya rápidamente expropian a los musulmanes de sus propiedades, agarran las mezquitas y construyen una iglesia encima de la mezquita. Eso es algo que hicieron por acá con los templos sagrados de los indígenas, donde los conquistaban y encima le metían una iglesia. Y tú puedes ver los cimientos de estas construcciones, ¿no? Abajo tú ves las partes de la época indígena y más arriba ves la muralla que le metieron arriba para hacer la iglesia, ¿no? Eso tú lo ves allí también, la conquista de mezquitas y transformación de mezquitas en iglesias y cosas por el estilo. Entonces, en ese proceso, cuando cae Granada, el 11 de enero de 1492 entra Colón desde Santa Fe a reunirse con el rey y la reina, unos días después, y ahí lo autorizan y le dan los recursos y autorización para venir hacia acá, para la conquista, lo que llamamos hoy la conquista de las Américas. Entonces, el 12 de octubre de 1492 llega Colón acá, a la Española, así se llamaba esa isla, que es lo que hoy llamamos República Dominicana y Haití. Y se baja del barco, un tiempo muy corto, dicen que no era ni 2 horas, y ya se regresa al barco y pone en su diario: estos son pueblos sin religión. El concepto de pueblo sin religión hoy día no sonaría como que el tipo dijo que eran ateos, ¿no? En el siglo XXI, si tú dices pueblo sin religión, es que son ateos, ¿no? Pero en fines del siglo XV, ese concepto tiene una connotación muy diferente, porque fines del siglo XV, decir pueblo sin religión, el imaginario cristiano, todos los humanos tienen religión, porque todos los humanos tienen alma. Tú puedes tener la religión equivocada. Nos matamos sobre eso. Tú tienes el Dios equivocado, pero tu humanidad no está en cuestión porque tú tienes religión. Por tanto, tú tienes alma. Y por tanto, la posibilidad de la conversión está allí, ¿no? De convertirte y que te hagas uno como nosotros, los cristianos, ¿no? El concepto de pueblo sin religión tiene otra connotación. Significa que esta gente no tienen, si no tienes religión y no tienen Dios, es que no tienes alma. Y si no tienes alma, entonces tú eres como un animal en la fauna, un caballo, un burro, una vaca, que puedes incorporar por la fuerza el proceso de producción sin que sea un pecado a los ojos de Dios. Entonces, rápidamente esclavizan a las poblaciones indígenas y ese concepto de pueblo sin religión va a circular por todo ese territorio que hoy llamamos Europa. En aquel momento no se llamaba Europa, de la misma forma que acá no se llamaba las Américas y África no se llamaba África, esto tenía otros nombres: Tahuantinsuyo, Teotihuacán, etcétera. O sea, había montones de nombres por acá, todos estos territorios. Abiyala, ¿no? Es un nombre que se usaba en la época por los pueblos indígenas. Y Europa tampoco era Europa, tenía otro nombre. Entonces, pero para entendernos vamos a usar los nombres contemporáneos, pero entender que eso no era el nombre de la época. Este concepto de pueblo sin religión significaba que no tenían alma, y si no tienen alma son como animales. Eso comenzó todo un debate desde 1492, que Colón pone eso allí. Recuerden que él regresó con algunos de estos indígenas en jaula y los llevó atravesando por tierra montones de pueblos y poblaciones desde Portugal hasta Madrid, cruzando así todos los territorios, y iban en jaulas exhibidos mostrando esto que encontraron por allá, estos animales, ¿no? Entonces, comienza un debate, el debate de si tienen alma o no los indígenas. El gran debate, y esto circula por toda Europa porque está escrito en latín, en ese momento está escrito en latín, y todo ese debate llega a través de las redes de la iglesia, Alemania, Francia, Inglaterra, por todos lados. Y en ese momento
todo el imaginario de la época estaba circulando alrededor del tema de, bueno, y esta gente que encontraron por allá, ¿qué son? ¿Quiénes son? Porque había todo un debate, bueno, ¿serán esas tribus perdidas judaicas de la Biblia o serán estas otras de por acá? Entonces era todo un debate porque no sabían quién era esta gente desde el punto de vista, ¿no?, europeo de la época y de la cristiandad. Entonces, porque hay que decir que habían otras partes del mundo que, o sea, los musulmanes habían llegado a las Américas, los chinos habían llegado a las Américas, los vikingos habían llegado a las Américas, los africanos habían llegado a las Américas, o sea, hay evidencia pero sobrada de que los indígenas acá tenían relaciones con el mundo y había comercio, no eran sociedades completamente aisladas y primitivas como nos decían. Además tenían avances civilizatorios enormes, mucho más que los europeos de la época. O sea, Europa era una aldea oscurantista marginal del mundo, donde la ciencia no se podía hacer ciencia, te quemaban una hoguera, ¿no? Mientras que acá ya habían avances en la medicina, avances en cirugía, avances en la astronomía. Los calendarios mayas de los más precisos del mundo a la altura de 1492, etcétera. O sea, había desarrollo, lo mismo que había en China y en otros lugares. Digo esto porque, bueno, no era un lugar aislado, ni era que Colón llegó primero, ni nada de eso. O sea, eso es una idea muy eurocéntrica y parte de esas narrativas mitológicas que nos han hecho. Pero bueno, sigamos con el transcurso de la presentación. Resulta que ese debate, si tienen alma o no, sigue durante todo el siglo XVI. Observen que los métodos que usaron para conquistar a los moros, la espada y la Biblia, se los trajeron para acá a las Américas. Y muchos de los soldados de la conquista eran gente fogueada en las guerras contra moros allá. De manera que los métodos que usaron para la conquista de los indígenas aquí eran métodos que ya habían sido practicados allá con los moros. Y habían ya, por ejemplo, habían tratados de evangelización de moros y todo eso, con los cuales ellos venían acá para implementar estos métodos con los indígenas acá. Entonces, ahí en ese debate, según hay una influencia de la conquista de moros hacia acá, la espada y la Biblia, hay que mirar la influencia de acá para allá. Cómo una vez llegan acá, influye sobre las narrativas judiófobas e islamófobas por allá. Y cómo influye sobre las poblaciones, los moriscos, que eran los musulmanes conversos, y los judíos, los marranos, que eran los judíos conversos. Recordemos que los que se quedan en el territorio son aquellos que son forzados a la conversión y vigilados porque, para ver si de verdad son conversos o no. Entonces, ahí, en ese proceso, se van a redefinir las narrativas medievales de discriminación religiosa que se habían acuñado siglos antes contra judíos y contra musulmanes. En ese momento, la idea de antisemitismo incluye musulmanes y judíos. Y los pueblos semitas, hasta hace 50, 60 años, eran siempre musulmanes y judíos. Esta idea de que los semitas son los judíos y que por tanto el antisemitismo es contra el judío, pero que el musulmán no es semita, al contrario, son los antisemitas peores de la historia, etc. Eso es una distorsión reciente de los orientalistas sionistas norteamericanos, europeos e israelíes, porque hasta la Segunda Guerra Mundial los orientalistas europeos ponían en la misma definición de pueblo semita a musulmanes y judíos, y siempre la discriminación contra judíos y musulmanes iba junta, nunca se separaba, siempre se miraban a estos pueblos como inferiores juntos. Esa separación, que el judío sale del concepto de semita y luego el judío se queda como el único, ¿verdad?, reconocido como pueblo semita, y los musulmanes son árabes musulmanes sacados de ese tipo de identidad, es una cosa reciente los proyectos sionistas, que intentan decir que, bueno, el problema, los antisemitas peores del mundo son los musulmanes. Entonces tienen que de alguna manera redefinir eso de semita para poder hacer el argumento, porque entonces si los musulmanes árabes musulmanes son semitas también, entonces ¿cómo argumenta
que son antisemitas y etcétera. Bueno, para evitar ese enredo tienen que construir una nueva narrativa donde sacan a los árabes musulmanes de la definición de población. En aquel momento era una discriminación judiófoba e islamófoba que iban juntas. Ahí se practicó genocidio junto al victimicidio, porque ¿qué hacían? Quemaban las bibliotecas de Al-Ándalus. La biblioteca de Córdoba, que tenía más de 500.000 de libros, fue quemada. La biblioteca más grande de la Europa cristiana de la época no tenía ni 1.000 libros. Entonces, para que tengan una idea, la biblioteca de Granada tenía más de 250.000 libros, que fue quemada. Y esos métodos se los traen para acá y queman los códices. O sea, hay genocidio y epistemicidio, porque acá queman los códices. Entonces, esas son prácticas que preceden, o sea, métodos que traen para acá. Pero ¿qué pasa? Que la narrativa, ahora vamos a mirar de aquí para allá, la narrativa de pueblos con alma y pueblos sin alma va a regresar a Europa como efecto boomerang del colonialismo, y ahora va a redefinir las narrativas de discriminación religiosa medievales, judiófobas e islamófobas, porque ahora se va a cuestionar al musulmán converso y al judío converso, los moriscos y marranos, de una manera más fundamental que anteriormente. Porque ahora se va a acuñar el término de que el problema de los moriscos y los marranos no es un problema de diferencia religiosa, es un problema de que son sujetos desalmados, no de que no tengan armas, que no tienen alma. Entonces, esa narrativa que comienza acá con los indígenas regresa para allá, y en el siglo XVI va a transformar la discriminación religiosa medieval contra judíos y musulmanes en discriminación racial, porque ya no es el tema de si tienes el Dios equivocado, la religión equivocada y que hay que convertirte, ya es que no importa cuán converso tú seas, no importa que ya hayas nacido bautizado y no importa cuántas veces vayas a misa, ya el cuestionamiento es más fundamental, porque ya no es si tú tienes la religión equivocada o no, es que la gente que le reza a esa religión, ese Dios inferior, son ellos mismos inferiores, porque no tienen alma. Entonces eso redefine y comienza un nuevo discurso ya de islamofobia y judiofobia, que es el antisemitismo moderno, porque va a ser discriminación religiosa, pero redefinida como discriminación racial. El marcador del racismo ahí no es el color de piel, es la religión. Pero es racismo porque se va a pasar debajo de la línea del humano a toda una serie de poblaciones judías, de origen judío, de origen musulmán, aunque sean cristianos conversos y ya no tengan rastro de prácticas de esas religiones, la pregunta ya el cuestionamiento es más fundamental, ya no es sobre la religión en sí o el Dios equivocado, ahora es que ellos mismos son sujetos desarmados, es decir, sujetos inferiores desde el punto de vista de la línea del humano, que es el mismo cuestionamiento que se hace de los indígenas acá. Pero esa historia de cómo de allá para acá vinieron métodos de dominación que se practicaron allá, y cómo desde acá, a partir de cómo ellos definen los indígenas acá, va a revertir sobre la conquista de moros y judíos allá, esa relación no podemos perderla de vista, porque se va a practicar genocidio y epistemicidio con judíos y musulmanes allá, y acá se va a practicar genocidio y epistemicidio. Epistemicidio es el concepto que usa Boaventura de Sousa Santos para hablar de la destrucción de conocimientos que no sean los conocimientos hegemónicos europeos de la época, ¿no? Entonces, ese debate va a seguir en el siglo XVI al punto que, por ejemplo, los musulmanes y los moriscos van a ser esclavizados. Se va a hacer un mercado de esclavos, porque ya el tema de si tienen alma o no, bueno, ya no tienen alma y por tanto ya podemos esclavizarlo sin que sea un pecado a los ojos de Dios. Y eso culmina finalmente en 1609 con la expulsión de moriscos de la península ibérica. Es una historia muy larga de contar aquí en esta presentación. En el debate de si tienes alma o no, continuó a través de los primeros 50 años del siglo XVI, y hay un decreto del Papa en 1537
donde el Papa dice, se ve obligado a tener que decir que si tienen, o sea, este debate, ¿tienen alma o no los indígenas de las Américas? O sea, ¿qué hacemos con eso? Y el Papa se ve obligado a hacer un decreto donde dice, bueno, tienen alma, pero alma animal. Entonces, lo dice en latín, yo no me acuerdo el término en latín, pero el sentido es ese, de que tienen alma animal. Entonces, dejó el debate en un limbo, porque si tienen alma, son humanos, no son animales. Pero si son alma animal, es animal y no son humanos. Entonces, lo dejó en un limbo el debate, ni uno ni otro, pero todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso quedó ahí. Y claro, eso obligó al Imperio Español a tener que hacer un juicio. En ese momento, la autoridad del conocimiento lo tenía la Iglesia, y lo tenía en particular, el juicio, se hacía un juicio, y era la Iglesia y teólogos cristianos y curas, etcétera, los que definían en estos juicios la política del Imperio. Y en ese momento, se hace unos años después, el juicio de Valladolid, que en 1552 entre las casas y se pulió. En ese juicio tenemos la posición de Sepúlveda, culturas bárbaras, etcétera, y pueblos sin alma, y por tanto no es un pecado a los ojos de Dios esclavizarlo, y la política del Imperio Español tiene que continuar esclavizando indígenas en las Américas porque son pueblos sin alma, inferiores frente, bajo la línea del humano. Y él va a argumentar, como parte de su retórica, de que el mejor ejemplo es que no tienen sentido de propiedad privada, porque tienen colectivización de la tierra, y no tienen sentido de mercado, porque tienen mecanismos de reciprocidad como mecanismo de distribución de la riqueza. No tienen mercado. Entonces, él usaba esto, fíjense que ya es un argumento capitalista. Pues recordemos que en 1492... no es solamente que la expansión a las Américas generó esta noción de los superiores e inferiores sobre la línea del humano, es que se creó un mercado mundial capitalista al mismo tiempo. O sea, estas cosas van juntas. Entonces, no fue que una cosa vino primero y la otra después. Por eso la idea esa de que del marxismo clásico, de que el racismo es una superestructura del capitalismo, es muy problemática, porque el racismo y el capitalismo llegaron juntos. Al mismo tiempo, no fue que una cosa vino de primero y la otra después. Es que la raza, el racismo, es un principio organizador de la economía política. Es decir, la economía política no funciona sin que sea racial. El capitalismo histórico, ¿no?, funcionó con lógicas raciales. La División Internacional del Trabajo se organiza a partir de la idea de raza. ¿Qué haces tú y cuánto ganas por lo que haces? Está informado por el tema de raza. Y por otros temas también, género, etcétera. Pero la idea de raza es una de las ideas centrales de constitutivas de la acumulación de capital. No epifenómeno o derivado o superestructura, sino que es un principio organizador de la economía política. Entonces, ahí, ese debate, las casas, Sepúlveda ya está usando argumentos capitalistas. Las casas usa otro argumento. Él dice, bueno, esta gente tiene armas, pero son pueblos bárbaros. Que aunque tienen armas, son bárbaros que hay que cristianizar. Entonces, ese debate, aquí muy simplificadamente, porque hay tratados y libros y estudios muy detenidos, que los invito a que los miren, sobre este debate, porque tiene consecuencias enormes para los próximos 500 años del sistema mundo. Porque aquí se inauguran dos discursos, independientemente de las intenciones de las casas, etcétera, cómo es que ese discurso se organiza y se articula por los próximos 500 años, es fundamental. Pues aquí tiene dos discursos. El de Sepúlveda es lo que llamamos hoy día racismo biológico. Los discursos racistas biológicos, de la inferioridad genética, ¿no? El discurso de las casas es lo que llamamos hoy racismo culturalista, el racismo que pasa por la inferiorización del otro vía la naturalización de su cultura como algo inferior, ¿no? Y es indirectamente racista biológica también, porque hace una construcción esencialista, biologicista, de la relación entre cultura y población. Fíjense que el discurso de Sepúlveda en el siglo XIX se va a secularizar de pueblos sin alma a pueblos sin la evolución humana, genética humana, o sea, pueblos sin el ADN. Y luego,
en el discurso de las casas se va a secularizar, porque ya en el siglo XIX la autoridad de del conocimiento ya no es la iglesia, ahora es la ciencia. Entonces, estos discursos, el de Sepúlveda a través de las ciencias naturales y sobre todo la biología, pasa a ser de pueblo sin alma a pueblo sin el código genético, sin el ADN. El de las casas, con las ciencias sociales, sobre todo la antropología, va a ser de pueblos bárbaros a cristianizar a pueblos primitivos a civilizar. O sea, que es una secularización, es el mismo perro con otro collar. O sea, es una secularización de ese debate teológico del siglo XVI, ahora con un lenguaje cientificista, para decir y hacer lo mismo. Entonces, esa genealogía histórica son fundamentales. Luego, en el siglo, después de ese juicio, que en el largo plazo Sepúlveda ganó el juicio, pero en la inmediatez, quien lo gane es las casas. Y lo que se hace es que tú pensarías, bueno, ahora liberarían a los esclavos del yugo del colonialismo español, ¿no? Es decir, los indígenas quedarían liberados. Pues no, lo que hicieron fue pasar a los indígenas a la encomienda, una forma de trabajo forzado, sacarlos de la esclavitud, pero meterlos en la encomienda, y entonces, ¿quién va a hacer el trabajo esclavo en las Américas? Empiezan a importar masivamente africanos secuestrados en África y traídos aquí por la fuerza y esclavizados acá, ¿no? Entonces ahí tiene los comienzos del racismo ya biológico, perdón, el racismo de color, porque ahora el racismo se va a marcar no por si tienes alma o no, sino el color de tu piel. Pero fíjense que esos racismos se superponen de manera complicada, porque no es que ese racismo de tener alma o no desapareció, ha seguido por ahí, y lo ves ahora con ese racismo religioso, donde el marcador no es el color de tu piel, sino la religión que tú practiques, ¿no? Marcador que te hace inferior debajo de la línea del humano. Eso sigue hasta nuestros días, eso no ha desaparecido. Fíjate cómo la islamofobia hoy día, rampante, en Europa y los Estados Unidos, es un retorno a ese tipo de racismo. Y digo retorno por decir algo, porque realmente nunca desapareció. Eso siempre estuvo allí, ¿no? Pero coexiste con racismo de color y con otras formas de racismo, ¿no? O sea, digo esto porque el racismo, lo que define el racismo no es la manifestación histórico concreta de cómo se marque. Es una institucionalidad de poder, unas relaciones de poder globales de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano. Eso es lo que define el racismo. ¿Cómo se marca esa jerarquía de poder? Puede ser por color de piel, puede ser por religión, puede ser por etnicidad, puede ser por lengua, puede ser, hay muchas maneras de marcar eso. Y eso queda abierto a las diferentes historias regionales coloniales del mundo. Porque los proyectos imperiales coloniales usaron diferentes métodos de colonización, usaron métodos de divide y vencerá, y a unos los marcaban por color, a otros por religión, a otros por otras maneras, pero lo importante es que esa gente queda debajo de la línea del humano. Entonces, este genocidio epistemicidio que estoy hablando, que se practica con los musulmanes y judíos en Al-Ándalus, que se practica con indígenas en las Américas, y que se practica con los africanos, porque hubo un genocidio de africanos. O sea, no era que habían esclavos, o sea, eso no es un mercado de esclavos. Porque parte de la narrativa y los mitos eurocéntricos es decirte que allí habían esclavos en las playas de África esperando ser llevados. Estoy aquí, yo soy esclavo, llévame, ¿no? No, eran seres humanos libres que fueron esclavizados, es decir, fueron capturados y luego traídos a las Américas y esclavizados acá. Pues parte del mito es, no, Europa no hizo nada nuevo, porque ellos eran ya esclavos y lo que hicimos fue comprarlos y llevarlos para acá. Eso no es cierto. Eso es otro de los grandes mitos. Y eso sería otro tema también que lanzo por el lado para discutir en otro momento. Pero lo importante es que africanos fueron esclavizados y se practicó genocidio y epistemicidio, porque todos sus conocimientos, prácticas, etcétera, fueron sometidas a ser suprimidas violentamente. Murieron millones de africanos desde el momento de su captura, ahí murieron un montón que resistían y los mataban. Los barcos viniendo para acá murieron otros millones, y luego acá esclavizados murieron otros millones. O sea, esto es una
un genocidio que la historiografía contemporánea eurocéntrica subestima mucho, porque esa historiografía o lo que observa es cuántos esclavos había aquí o acá o acá, y no mira cuántos africanos murieron allá en el camino y acá. Entonces eso no queda contabilizado, ¿no? Así que aquí estamos hablando ahora de que de tres genocidios epistemicidios, y hay un cuarto genocidio epistemicidio, que es el de las mujeres en ese territorio que hoy llamamos Europa, que fueron quemadas vivas en los millones. No fueron miles, fueron millones, porque eran mujeres que transmitían un conocimiento indígena europeo oralmente de generación en generación, y ese conocimiento era usado para muchas cosas, medicina, astronomía, muchas cosas. Entonces, fueron exterminadas vivas, o sea, quemadas vivas, porque en ese caso no habían libros que quemar, los libros eran ellas. Entonces, las quemaron vivas. De manera que aquí tienes cuatro genocidios que ocurren simultáneamente en el siglo XVI. ¿Por qué me meto allí y qué tiene que ver eso con nuestro tema? Pues tiene todo que ver. Porque en el momento en que, un siglo después, Descartes dice, yo pienso, luego existo, y pone un nuevo fundamento del conocimiento, fuera del Dios cristiano, ya no es la teología la que define el fundamento del conocimiento, es este yo, que es el nuevo fundamento del conocimiento, y ese yo va a ser los atributos del Dios cristiano secularizados en ese yo, donde ese yo va a poder producir un conocimiento desde el ojo de Dios, decía él. Es decir, va a reemplazar a Dios y va a tener el privilegio epistémico y la capacidad de producción de conocimiento que tenía el Dios cristiano. Entonces ya no hace falta Dios, porque hay un yo aquí ahora que va a tener todos los atributos de Dios y producir un conocimiento desde el ojo de Dios. Va a poder producir un conocimiento universal en el sentido de más allá de cualquier particularidad. Va a producir un conocimiento universal en el sentido de más allá de tiempo y espacio. Va a producir un conocimiento verdadero, es decir, la verdad con letra mayúscula, más allá de cualquier particularidad o corporalidad. Porque para él poder hacer ese argumento, él necesita dos cosas, el dualismo y el solipsismo. Él necesita el dualismo, es decir, decapitar la mente del yo del cuerpo. Porque ¿qué pasa si el cuerpo piensa, si la mente piensa de un cuerpo? Pues se te cae el argumento del ojo de Dios. Porque eso quiere decir que tu cuerpo está situado en un lugar del mundo y ya no puedes decir que tú tienes un conocimiento más allá de cualquier particularidad desde el ojo de Dios. Por eso necesita del dualismo, para poder decir que la mente flota por una nube como flotaba el Dios cristiano, ¿no? El Dios cristiano, la imagen del Dios de la cristiandad, hay que distinguir entre cristiandad y cristianismo, es un viejo con una barba, en una nube, con un bastón vigilando a todo el mundo, y si te sales del camino te da con el bastón por la cabeza, ¿no? Y si no te portas bien y el bastón no te sirvió, vas al infierno. Pero bueno, es una imagen muy antropocéntrica, que no tiene nada que ver, y eso hay que decirlo también, eso es tema para otra discusión, con Alá, Pachamama y con toda la visión que tenían los pueblos no occidentales. O sea, cuando traducimos Alá como Dios o Pachamama en Dios, estamos haciendo una violencia enorme, porque para esa gente no existe tal cosa como ese Dios de la cristiandad, ese viejo con barba en una nube. Eso no es lo que ellos están hablando. Ellos están hablando de una energía, una fuerza cósmica, de la cual los humanos y todas las formas de vida estamos al interior de esa fuerza cósmica. Y no puede ser humanizada, porque no, está más allá de cualquier ser humano. Los humanos somos un mosquito al lado de esa fuerza. Y por tanto, representarla como un humano con barba en una nube, eso es un dios de la cristiandad que no tiene nada que ver con estas otras comunidades. Pero otra vez, ese es otro tema aparte a desarrollar. Entonces, cuando Descartes
pretende producir un conocimiento desde el ojo de Dios, él nunca sitúa quién es este yo. Nunca dice quién es. No, nunca lo define. Y necesita no solamente el dualismo, donde la mente esté flotando por el aire, para argumentar del ojo de Dios, sino también necesita el solipsismo, es decir, de que el sujeto, este yo, produce un conocimiento en un monólogo interno, consigo mismo, a través del cual se hace preguntas, se las contesta hasta llegar a la certeza del conocimiento. Es decir, el conocimiento no se produce dialógicamente ni en relaciones sociales con otros humanos. Se produce en un monólogo interno, ¿no? Él necesita eso para poder argumentar el ojo de Dios. Porque si, ¿qué pasa si los humanos producimos conocimiento dialógicamente o en relaciones sociales con otros humanos? Ya no puedes argumentar que el conocimiento de este yo es el ojo de Dios. Porque significa que los humanos producimos conocimiento en relaciones sociales históricas particulares y ya no es posible producir un conocimiento más allá de eso. Entonces ya no eres Dios ni el ojo de Dios, se te cae el argumento. Por eso para él es constitutivo del cartesianismo estos dos argumentos, el método del solipsismo y la ontología del dualismo, ¿no? De que la mente es una sustancia separada del cuerpo. Esa es la egopolítica del conocimiento que se inaugura ahí con Descartes, que es la idea de un yo no situado que produce conocimiento desde el ojo de Dios. Esa arrogancia, ¿no?, de pretender producir un conocimiento desde el ojo de Dios o sustituir a Dios y ponerse a sí mismo como Dios, de secularizar los atributos del Dios cristiano en este yo, digo arrogancia, es un momento histórico mundial, porque anteriormente a Descartes no había ninguna tradición, ni siquiera la cristiana, que argumentara una epistemología que pretende hablar desde el ojo de Dios o que pretende reemplazar, tener los atributos, que los humanos tengan todos los atributos de Dios. Esa epistemología, eso no existía antes, en ninguna otra cosmogonía. Siempre, en las otras cosmogonías, siempre, incluso en el cristianismo, siempre se asumía que Dios está más allá, que nadie puede reclamar ser Dios en la tierra. En el caso del cristianismo, la única excepción es Cristo, pero esa es la cristiandad, eso no es el cristianismo. Porque en los primeros cuatro siglos del cristianismo no había la idea de la Trinidad, y no había la idea de que Cristo era el Hijo de Dios. Esas son ideas que vienen con Constantino, cuando el cristianismo sale ideología del Imperio Romano, ideología de Estado. Esa es otra discusión por el lado, ¿no? Entonces, es necesario entrar en comentarios así por el lado, porque hay tanta mitología metida ahí que hay que comentar, y luego, bueno, habrá tiempo en otro momento de desarrollar estas cosas. Entonces, ese momento donde ese yo pienso lo existo con los atributos del Dios cristiano, del ojo de Dios, está montado sobre la idea de un universalismo en la cual el conocimiento se produce más allá de cualquier particularismo del mundo. Ese es el universalismo que se va a manejar por parte de Occidente de Descartes en adelante. La idea de un conocimiento que asuma el punto de vista de todos los puntos de vista, la idea de un conocimiento que está más allá de cualquier particularidad en el mundo, al contrario, que tiene dentro de sí el ojo de Dios, o sea, todas las particularidades del mundo. Está más allá de cualquier particularidad. Y ese es el argumento que se va a usar para inferiorizar los otros conocimientos del mundo, porque se va a decir, si tú, las otras tradiciones dicen, bueno, yo soy un pensador o pensadora aymara, o yo soy pensador o pensadora islámica, o yo soy... Todo el mundo se sitúa. Nadie dice, yo estoy pensando del ojo de Dios y más allá de ¿tiene? En esa tradición, que le voy a llamar la tradición de los hombres occidentales, porque ahí no incluyen las mujeres, está inscrita la idea de que esta tradición no tiene ninguna, no piensa desde un no lugar y se asume entonces como universal, como el ojo de Dios, y dice, nosotros somos universales, podemos producir un conocimiento universal que nadie más en la historia de la humanidad pudo hacer. Esa es la egopolítica del conocimiento, y le llamo egopolítica porque es un yo no situado que camuflajea y esconde quién habla y desde dónde habla. Es decir, camuflajea su corpopolítica del conocimiento y su geopolítica del conocimiento. Y ahí viene Enrique Dussel, filósofo de liberación latinoamericano, y dice, mira,
Eso yo pienso, luego existo, está precedido por 150 años, de 1492 a 1642, que es cuando Descartes está filosofando, por el yo conquisto, luego existo, ¿no? Porque el yo conquisto, luego existo es la condición de posibilidad de que alguien en el siglo XVI, en el siglo XVII, en mediados del siglo XVII, asuma la arrogancia de sustituir ya a Dios como fundamento del conocimiento y ponerse a sí mismo en lugar de Dios. Y ese quien está hablando allí es el yo imperial, que ya no necesita de Dios, porque él mismo es el nuevo fundamento que decide qué es realidad, qué no es realidad, qué es verdad, qué no es verdad, etc. O sea, que tiene el privilegio epistemológico. Aquí se inaugura algo que voy a llamar racismo, sexismo, epistemológico. ¿Por qué le llamo racismo y sexismo epistemológico? Porque hay otra relación que precede al yo conquisto, luego existo, que es algo que yo le añado a lo de Dussel. Y es que debajo del yo pienso, luego existo de Descartes, hay 150 años de yo conquisto, luego existo, pero hay también 150 años de yo extermino, luego existo. Y esa exterminación es física y epistemológica, genocidio, epistemicidio. Eso hace que cuando él dice yo pienso, luego existo, y pone un nuevo fundamento de conocimiento, la manera como se va a interpretar esta filosofía cartesiana en la época, acuérdense que él es francés, pero está filosofando desde Ámsterdam, que es el nuevo centro del sistema mundo que se inaugura en 1492, pero que después de la guerra de los 30 años desplaza la península ibérica como centro del sistema mundial, queda desplazado como centro del sistema mundial, y el nuevo centro pasa a ser Ámsterdam. Entonces, es un grito de protesta contra lo que estoy diciendo, pero bueno. Sí, sí, sí. La reacción del sujeto trascendental. Sí, ese hay que tener cuidado con las paredes, pero bueno. Entonces resulta que el nuevo centro es Ámsterdam, y es desde allí que está filosofando Descartes. De manera que cuando Dussel dice, este es el ser imperial hablando, es casi literal, porque está en Ámsterdam produciendo esta filosofía de este yo que ahora produce conocimiento desde el ojo de Dios. Entonces, yo le añado el yo extermino, luego existo, a lo de Dussel, porque creo que en el sentido común de la época está construido por los cuatro genocidios epistemicidios del cual les hablé. Ese yo no es un musulmán, hombre o mujer. No es un judío, hombre o mujer. No es un indígena, hombre o mujer. Acuérdense, genocidio epistemicidio contra todos ellos. No es un africano, hombre o mujer. Y no es una mujer europea. Porque hay genocidio epistemicidio contra las mujeres de allí, acusadas de brujas, que transmiten un conocimiento indígena europeo por generaciones y que fueron quemadas vivas. De manera que la condición de posibilidad histórica del yo pienso, luego existo cartesiano, que es el fundamento del pensamiento moderno, de las ciencias sociales modernas, porque todavía, a pesar de todas las críticas que se le han hecho a Descartes, todavía las ciencias sociales operan con el paradigma cartesiano de sujeto-objeto, de un yo que produce conocimiento desde un no lugar. Porque si usted dice, yo como mujer indígena pienso o produzco este conocimiento, entonces usted está descualificada de hablar en ese espacio, porque usted no se supone que se sitúe, usted supone que esconda desde donde hable. Y viene el conocimiento de objetividad como neutralidad, porque es el ojo de Dios, que viene de Descartes, es con lo que se maneja hoy día los criterios en las ciencias sociales. O sea, el cartesianismo es constitutivo de la universidad occidentalizada. Es el fundamento epistemológico, el racismo, sexismo epistemológico que inaugura Descartes, que es un fundamentalismo eurocéntrico, ¿no? Está montado sobre cuatro genocidios epistemicidios que generan y construyen el sentido común, ¿no?, de que el conocimiento, el privilegio epistemológico,
de ciencia, de verdad, de realidad y todo eso está en el hombre occidental. No, está fuera de todas las mujeres del mundo, occidentales o no occidentales, está fuera de todos los pueblos no occidentales. Ese privilegio epistémico está montado sobre el yo conquisto lo que existo, es decir, la expansión colonial europea, y el yo extermino lo que existo, que es la exterminación física y epistemicida de los pueblos, otros pueblos y otros sujetos, ¿no? Que aunque sean de su mismo pueblo, como las mujeres en ese territorio que hoy llamamos Europa, no entran dentro del canon epistemológico. Y aquí se construye, porque de ahí vamos a Kant, ¿no? Con el sujeto trascendental y la idea de Kant de que el sujeto trascendental no es otro que el hombre blanco arriba de los Pirineos, porque es la idea de que, eso lo dice él, ¿no?, en su escrito antropológico, de que el hombre blanco arriba de los Pirineos es el que tiene uso de razón y racionalidad. Ya observen, los Pirineos son las montañas que dividen la península ibérica del norte de Europa, al sur de Francia y norte de España. Entonces, el que está diciendo es que ya los españoles y los portugueses son inferiores racialmente al europeo del norte. Porque le van a revertir ahora contra los españoles y portugueses, que eran los que iniciaron la expansión colonial europea y todas estas categorías raciales, ¿no? Ahora se le va a revertir contra ellos como efecto boomerang, porque el nuevo centro del sistema mundo pasa al noroccidente de Europa y los van a inferiorizar a ellos como sujetos inferiores al blanco arriba de los Pirineos. Y es un hombre blanco, no es una mujer blanca. Eso lo dice Kant muy claro. O sea, las mujeres no tienen uso de razón, sean blancas o de otros colores, no importa. Y la razón no existe entre los amarillos, él usa estas categorías, que son los asiáticos, no existe entre los negros, los africanos, y no existe entre los rojos. Él usa la noción de rojos, que eran los pueblos indígenas de las Américas. Entonces ya el racismo de color ya en el siglo XVIII entra con fuerza, ¿no? Al punto que ya tiene Immanuel Kant, el filósofo del cosmopolitarismo y todo esto, hablando de esta manera. Entonces, la universidad kantiana humboldtiana, que es la universidad de la que respiramos hoy, se funda sobre ese racismo sexismo epistemológico en el cual se privilegia el conocimiento de los hombres críticos, científicos, etcétera, de cinco países: Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos. Ahí está fuera un montón de otros hombres de ese mundo que hoy llamamos occidental, no entran, ¿no?, empezando por los propios españoles y portugueses, ya inferiorizados desde el siglo XVIII con Kant, pues no tienen uso de razón. ¿Por qué? Porque están muy contaminados, decía Kant, de cosas africanas, islámicas y cosas así. Entonces, esa gente no tiene uso de razón. Y eso viene con fuerza hoy con la crisis financiera de Europa, ¿no? Porque ahora, o sea, ese sueño temporero de 20 años, donde se dice que se decía que los españoles y los portugueses y el sur de Europa eran Europa ahora, eso es una cosa de 20 años. O sea, hasta hace 25 años, para los noreuropeos no eran parte de Europa. Y todavía durante esos 20 años no eran vistos todavía como europeos, aunque formalmente eran parte de la Comunidad Europea. Pero ahora queda muy evidenciado, porque ahora con la crisis, que es lo que dicen del sur de Europa. Ahora tú lees en la prensa en Francia, Alemania, Inglaterra, por el norte, Holanda, y dicen que la crisis es porque hay unos perezosos, son perezosos los del sur de Europa, son corruptos. Todo lo que se dice frente al tercer mundo ahora se dice allí de ellos. Speaks. Los PICs, que tiene la connotación de ser cerdo, ¿no?, pero es Portugal, Italia, Grecia, España, ¿no? PICs, la palabra PICs lo usan para, o sea, cerdo. Esa es una connotación super racial. Entonces, tenemos que en la universidad occidentalizada, humboldtiana kantiana, donde ahora ya no es la universidad teológica cristiana, ahora se seculariza la universidad y se pone la ciencia como el nuevo fundamento de autoridad de conocimiento, pero ese nuevo fundamento se va a montar sobre ese racismo, sexismo epistemológico que hablaba, que nace con Descartes, ¿no? Y se va a montar sobre esa idea, ¿no?, de que el conocimiento crítico, la teoría científica, el conocimiento universal,
solamente lo producen hombres occidentales arriba de los Pirineos. Italia, con una excepción ahí. Y tienes Italia, Inglaterra, Alemania, Francia y los Estados Unidos como el fundamento de la universidad occidentalizada. Dije occidentalizada, no dije occidental. Porque la UNAM es una universidad occidentalizada. Porque la encuentran en Buenos Aires, Dakar, en Nueva Delhi, en París, en Nueva York, donde quieras. Es un aparato de poder del sistema mundo. Es una institucionalidad del poder del sistema mundo, sin la cual el sistema mundo no podría operar, porque necesita crear las élites occidentalizadas en el tercer mundo que van a hacer el trabajo, ¿no?, para la reproducción económica, política, cultural, etcétera, del sistema mundial. De manera que sin la universidad occidentalizada el sistema mundial tendría una crisis seria, porque necesita de esas élites occidentalizadas que hagan el trabajo sin necesidad de tener un fusil forzando, sino que tengas el chip aquí ya en la cabeza eurocentrado, con el cual ya tú automática y espontáneamente vas a reproducir todos los saberes, ¿no?, eurocentrados. Entonces tienes en la universidad occidentalizada el conocimiento de los hombres de estos cinco países. Usted entra por la puerta de cualquier universidad occidentalizada y usted va a leer a los mismos tipos de estos cinco países. Los mismos machos. Usted no va a leer pensamiento crítico de otras tradiciones epistemológicas. Teoría científico-social de otras tradiciones epistemológicas. De otras geopolíticas del conocimiento, corpopolíticas del conocimiento. Todo eso va a quedar fuera. Y al punto, lo hemos internalizado a tal punto, esto de la universidad occidentalizada con su racismo, sesismo epistemológico y con su fundamentalismo eurocéntrico, que no le llamamos fundamentalismo eurocéntrico al conocimiento de esa universidad. ¿No? Es fundamentalista en la medida en que no considera más nadie excepto estos hombres occidentales. Y es racista y sexista en la medida en que son solamente hombres occidentales. Pero no le llamamos así, le llamamos teoría crítica. Teoría científico-social. Ciencia social. La universidad. O sea, ya está tan engranada y tan normalizada en nuestro cuerpo y nuestro sentido común, que no, nunca le ponemos apellido a nada de eso. Eso es como, ese es el punto cero. Y usted se supone que lea a estos autores y los aplique, oye esa palabra, aplicar. Y el problema con eso es el siguiente: usted va a estar reproduciendo ahí un canon de pensamiento que se produjo a partir de la experiencia histórico-social de estos cinco países, es decir, del 12% de la población mundial. Si usted suma la población de esos cinco países, son el 12% de la población mundial. Y peor aún, es el 6%, porque las mujeres de esos cinco países tampoco entran en el canon de las humanidades o las ciencias sociales, no importa qué disciplina usted vaya en la universidad occidentalizada. Siempre hay excepción, siempre hay un profesor o profesora por aquí o por allá que trae otras fuentes de pensamiento y eso, y siempre eso lo hay, pero esa es la excepción que confirma la regla, esa no es la regla. Entonces, en esa universidad la pretensión es que la experiencia histórico-social del 6% de la universidad, de la humanidad, produce la teoría crítica, la teoría científica, la filosofía, la historia, la teoría histórica, etcétera, para entender el resto del mundo. Más provincial que eso no lo vas a tener. O sea, es un conocimiento provincial disfrazado de universal. Entonces, en esa coordenada racista y sexista, epistémica, entonces se construye una jerarquía de conocimientos donde los conocimientos de otras experiencias histórico-sociales del 94% de la humanidad se va a estudiar como objeto de estudio, no como sujetos que producen conocimiento o que producen teoría crítica o producen teoría científica. No, son sujetos que van a ser vistos como objetos de estudio. ¿No? Porque sus conocimientos no importan, no tienen validez, son inferiores frente a ese conocimiento del hombre occidental. Entonces, estamos hablando de una
Fíjense, el universidad, universalismo, es uno que define para todos. Uni-versidad o uni-versalismo. Universalismo, uno que va a definir para todos. Porque lo que se asume es que como tienen el conocimiento superior, ellos son los seres universales. Nadie más es universal, todo el mundo es particular. Y la egopolítica del conocimiento cartesiana sirve ahí para camuflajear su localización geopolítica, corpopolítica y epistémica, porque aparecen como sujetos universales no situados. Objetividad como neutralidad, ¿no? La verdad. Los demás no tienen capacidad de llegar allí. Por eso el Departamento de Filosofía se llama Departamento de Filosofía. Y ahí lo que ustedes son los machos de estos cinco países. Con el añadido de los griegos de la antigua Grecia, no los griegos de hoy, ¿no? Entonces, si fueran más honestos y dijeran Departamento de Filosofía de los hombres heterosexuales blancos europeos occidentales, yo no tengo problemas, compañeros. Yo me quito el sombrero y digo, perfecto. Entonces ya sabemos a lo que vamos. Y yo, si quiero entrar a ese departamento a estudiar, ya yo sé lo que voy a estudiar. Pero no se llama así, se llama Departamento de Filosofía, porque esa es la única filosofía posible dentro de ese paradigma y ese fundamento epistemológico. No es posible otro tipo de filosofía, porque ellos son los universales. Los demás, filosofía aymara, tojolabal, o budista, o yoruba, eso es particularista. Eso no tiene capacidad de universalidad. Y mira, el mejor ejemplo son ellos mismos. Mira, ellos mismos te lo dicen. Yo soy un filósofo budista, yo soy un filósofo islámico, yo soy un pensador, pensadora aymara. Ellos no lo están escondiendo. Mira, son inferiores. Nosotros no pensamos desde ningún lugar así, geopolítico, epistémico, tradición. Nosotros estamos más allá. Y por eso nuestro conocimiento es superior. Entonces, si nuestro conocimiento es superior, entonces yo sé que es lo mejor para ti. Pues si yo, mi conocimiento es superior al tuyo, el tuyo es inferior al mío, ya no importa qué tú piensas que es lo mejor para ti. Porque, y no hace falta escucharlo, porque cualquier cosa que salga de tu boca siempre va a ser inferior a mí. Entonces, pasamos del siglo XVI, cristianízate o te mato, ¿no? Yo sé que es lo mejor para ti, te tienes que cristianizar por las buenas, y si no te cristianizas por las buenas, yo, como sé que es lo mejor para ti, pues si te tengo que matar para salvar tu alma de tu barbarie, pues te mato. Siglo XIX, civilízate o te mato. Yo sé que es lo mejor para ti, tú eres un obstáculo a la civilización y el progreso, y si te tengo que matar para salvarte de tu primitivismo y avanzar la civilización y el progreso, pues te mato. Siglo XX, desarróllate o te mato. Tú eres un subdesarrollado, tú no sabes cómo salirte de eso, yo sé que es lo mejor para ti. Aquí está la receta del desarrollo. Yo te trato de convencer, ¿verdad?, por argumento, pero si tú no te convences, pues entonces tendré que usar la fuerza. Entonces ahí están las dictaduras militares, ¿no?, imponiendo el desarrollismo vía la matanza de toda una generación de gente en el tercer mundo. No fue solamente en América Latina. Esos golpes de Estado, de dictaduras militares desarrollistas, ¿no? Entonces yo sé que es lo mejor para ti. Si te tengo que matar para que tú no seas un obstáculo al desarrollo, pues te mato. Siglo XXI, democratízate o te mato. Tú eres autoritario, yo sé que es lo mejor para ti. Aquí está el concepto de democracia. Tú no lo entiendes por las buenas, pues lo vas a tener que entender por las malas, ¿no? Entonces, fíjate cómo esta epistemología es el fundamento de los proyectos coloniales e imperiales en el mundo. Y fíjense cómo esa es la epistemología que bebemos en las ciencias sociales de la universidad occidentalizada. Las ciencias sociales están construidas a partir de un paradigma que es fundamentalista eurocéntrico, porque no admite otra posibilidad de conocimiento que los hombres de estos cinco países, y que es a su vez racista y sexista, epistémicamente al mismo tiempo. Entonces, digo esto porque está tan engranado y tan normalizado esto que los fundamentalistas son los otros.
O sea, fundamentalistas son los indígenas, son los negros, son los islámicos, son... Esto no es fundamentalismo, esto es ciencia. Esto es verdad, ¿no? Y en el proceso, una epistemología que se construye bajo epistemicidio y genocidio de otros pueblos es la que fundamenta esta universidad que llamamos universidad, que yo le llamo occidentalocéntrica. La universidad occidentalizada. Lo cual es patético, ¿no? Cuando te pones a pensarlo con detenimiento. O sea, y es patético cuando te pones a pensar que el fundamento epistémico solamente cubre la experiencia del 6% de la humanidad. O sea, la teoría social, para dar un ejemplo, de la antropología, o la teoría social de la sociología, está pensada desde la experiencia histórico-social y el punto de vista de los hombres occidentales de estos cinco países. ¿Qué pasa con las teorías que nacen de otras experiencias histórico-sociales en el mundo? Que requieren de otras categorías para entenderlo. Porque allá se vive algo muy distinto a lo que se vive en esos cinco países. Entonces ya no puedes aplicar las teorías así. Porque la palabra aplicar ya presupone muchas cosas. Cuando esas teorías no dan cuenta de la experiencia histórico-social de otras coordenadas del mundo. Incluso, no solamente otras coordenadas del mundo llamado, entre comillas, no occidental o tercer mundo, sino incluso del primer mundo mismo. Hay una serie de experiencias totalmente excluidas de ese canon. Empezando por la experiencia de los españoles o de los portugueses, que están también fuera del canon. Están inferiorizados dentro de ese canon. Para empezar, la experiencia de las mujeres occidentales, que también están inferiorizadas en ese canon. Entonces, el llamado es a descolonizar las ciencias sociales, a descolonizar la universidad occidentalizada. ¿Qué significa descolonizar eso? Significa movernos de la universidad a la pluriversidad. Si tú transformas el canon de pensamiento y lo extiendes al pensamiento crítico, al pensamiento científico-social de otras coordenadas del mundo, entonces ya no estamos hablando de la universidad, sino de la pluriversidad. La uni es uno que define para todos. La pluri es entre todos definimos para todos. Es otro concepto, diferente al universalismo. Eso significa transformar los canons y los currículos de la universidad occidentalizada de manera radical. Porque significa entonces, no es solamente democratizar las ciencias sociales. No es que hace falta, traigamos un indígena aquí, un negro acá, una mujer por allá, y ahora hay un... nosotros no, aquí estamos, somos abiertos, somos multiculturales. Entonces ahora tenemos aquí un departamento de estudios interculturales, y mira, allí están los indios, mira, están allí, aquí nadie les cierra las puertas a nadie, y allá están los negros y los africanos, y allá están las mujeres con sus estudios de género y cosas así. No hay problema. Ese es el multiculturalismo liberal aplicado a la epistemología. Es decir, yo te doy el dinero para que tú brinques y saltes en tu carnaval, pero oye, no cuestiones quién manda aquí y quién en última instancia define qué es verdad, qué no es verdad, qué es realidad, qué no es realidad. O sea, el multiculturalismo deja el status quo intacto y lo que hace es poner allí los sujetos inferiorizados y los integra solamente en términos de identidad. Entendido identidad de una manera muy limitada, de una manera culturalista. No se integra la identidad en el sentido epistémico. Se vacía de contenido las identidades, se vacía de contenido epistemológico las identidades, entonces se les integra de manera subordinada. Para seguir con el racismo, sexismo epistémico, pero ahora con una sofisticación tal que si tú los acusas de, mira, allí en aquel edificio, en aquel piso 6, vete allí que allí están los indios, ¿entiendes? Pero eso no contamina para nada el canon de pensamiento central de este espacio, ¿no? Entonces, la descolonización implicaría tomarse en serio la diversidad epistémica del mundo, el pensamiento crítico,
no cualquier pensamiento. Yo no estoy diciendo ahora, yo no soy un populista epistémico. Yo no estoy diciendo que ahora, bueno, pues porque es indio, pues ya es, ya produce conocimiento crítico o lo que sea. Yo estoy hablando de eso. Estoy hablando del pensamiento crítico que se produce desde el Islam, desde los Tojolabal, desde los Aymara, desde los mestizos latinoamericanos, desde las mujeres occidentales, las mujeres no occidentales, desde todas las coordenadas. Y que eso sea parte del canon de pensamiento crítico y científico, social y filosófico e histórico. Y los europeos pueden entrar a la conversación, los hombres europeos. No le vamos a hacer a ellos lo que ellos le hicieron al resto del mundo, porque entonces invertimos el problema, lo que hacemos es una inversión del binario eurocéntrico. No, pueden entrar a conversación, pero como uno más, ya no como centro de la conversación. Y entonces, como uno más, bienvenido a la conversación, con humildad, entramos, conversamos, hay cosas que podemos aprender de ese pensamiento, pero lo aprendemos descolonizando ese pensamiento de sus límites. Y para eso tienes que tener otra localización epistémica, geopolítica y corpopolítica, desde la cual entonces tú filtrar qué te es útil y qué no te es útil de ese pensamiento. Pero ya no como centro, sino como uno más dentro de muchos otros. El problema ahora es que ese es el centro. Y entran por la puerta y la conversación se acabó, porque es un monólogo, donde es lo que ellos digan, lo que se... Y todo el debate se va de si Foucault sí o no, si Derrida sí o no, si Marx sí o no, si el otro sí o no. Y el pensamiento crítico del resto del planeta queda inferiorizado, invisibilizado en esa conversación. Entonces, yo no estoy hablando de multiculturalismo, estoy hablando de que necesitamos de esa diversidad epistémica, no porque necesitamos una representación de un indio, una mujer aquí, un negro allá, no. Estoy hablando de eso porque el otro pensamiento, ese que bebemos como ciencias sociales, es provincial. No nos da cuenta de las realidades que vivimos en otras partes del mundo. Es limitado. Y para poder salirnos de ese conocimiento limitado, provincial, necesitamos del pensamiento crítico de otras experiencias histórico-sociales. Es por eso, no es porque multiculturalismo liberal, ¿no? Donde tú integras gente sin cambiar de fondo la epistemología. Sino vamos a cambiar la epistemología porque esa epistemología que tenemos es inadecuada. Esa es la razón. Porque esos otros conocimientos nos dan cuenta de lo que vive el 80% de la humanidad, no de lo que vive el 6%. Entonces yo necesito a Sylvia Winter, yo necesito a Angela Davis, yo necesito a Gloria Anzaldúa, yo necesito a Silvia Rivera Cusicanqui, yo necesito a Esteban Ticona, yo necesito a Liz Chariati. O sea, podemos ir por la lista. Gente que no aparece ni, como decimos en Puerto Rico, ni por los centros espiritistas. ¿Okay? En este espacio de universidad occidentalizada. Bueno, paro aquí.